Muy buenas, fieras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, gente, aquí estamos de vuelta con Monster Hunter Rise Sunbreak y vamos a hacer un retito que la última vez que hice directo, la verdad es que me lo propusieron, ¿vale? Un nuevo suscriptor me propuso hacer el reto que vamos a hacer hoy y la verdad que al final no lo pudimos completar porque nos mataron, pero lo llevo pensando toda la semana, digo, hostia, es un reto que me parece bastante divertido, así que bueno, lo vamos a hacer. ¿De qué trata? Vamos a enfrentarnos a un Tigrex, ¿vale? De rango maestro, sin armadura, ¿vale? En este caso, él dijo cualquier arma, pero en este caso yo voy a ir con martillo, ¿vale? Y sin afilar, ¿vale? No se puede afilar, así que da igual, en el momento en que baje el filo, aunque sea rojo, no podemos afilar por mucho que rebote, por mucho que lo que sea. Entonces, bueno, lo que vamos a ir básicamente es con un equipo muy sencillo, el martillo sombra siniestro, que es la mejora de rareza 8 de magna malo, de rango maestro, lógicamente, y vamos a ir con el talismán vendaval este, que me da básicamente 2 de distancia evasiva. La build que vamos a llevar va a ser bastante sencilla. Vamos a ir con 3 de distancia evasiva, sin más. Esto es lo único que vamos a llevar, ¿vale? Entonces, consiste en eso. Vamos a comer por tener un poquito más de vida y demás. Repito, un Tigrex rango alto, sin armadura, o sea, sin nada de equipo, solo con martillo y sin afilar. A ver, así que vamos a ver qué tal se nos da. Es rango maestro, es decir, no tiene tanta... rango alto, perdón, no tiene tanta vida como un rango maestro, pero no deja de ser que me pueden one-shotear, o sea, me puede hacer un one-shot muy riconudo. Así que bueno, creo que estaba aquí, ¿puede ser? Correcto, aquí lo tenemos. Tigrex, tenemos todos los objetos. Sí, perfecto. Esta semana, gente, no he podido hacer directo porque la verdad lo he tenido bastante lío. La he tenido muy liada por el tema de que, bueno, estoy de vacaciones y tal y se me ha acumulado trabajo fuera de... O sea, trabajo no laboral como tal, sino papeles y cosas se me ha acumulado y la verdad que ando un poco hilaete. Por eso tenemos videitos. Bueno, vamos a ver, ¿eh? No las tengo todas conmigo. Al fin y al cabo es la primera vez que voy a hacer esto con martillo. Es un Tigrex. Ya tenemos un reto con Tigretón. No me acuerdo si era en rango alto o rango maestro, pero era con arco y también íbamos sin armadura. Pero bueno, con el arco, como no hay que afilar nada ni nada, entonces es diferente. Aquí ya el tema de afilar se nos complica, ¿vale? Así que bueno, vamos a coger todos los bichejos que podamos, básicamente por la estamina, no por otra cosa. Porque, bueno, estamina y los de ataque. Porque defensa y vida va a ser tontería, no nos va a one-shotear, o sea que no hay mucho que hacer. Vale, por desgracia, para mí, tenemos ahí, por lo que estoy viendo, a Belzegau de los cojones y ese tiende mucho a aparecer y tocar los huevos. ¿Qué va a pasar? Que si estoy con Tigretón y me viene ese y me mata, me lanza una de sus escamas o lo que sea y me destruye, pues ya no jode vivos. Pero bueno, vamos a intentar que no, intentaremos escapar lo máximo posible, vamos a ir, no deja de ser un reto, vamos a ir con bastante cautela, vamos a atacar siempre y cuando estemos seguros y demás, porque al fin y al cabo, cuando el que tengo yo con el arco es diferente porque puedo atacar de lejos, pero aquí me tengo que acercar para atacar, así que la cosa se pone bastante jodida, ¿eh? Así que bueno, yo creo que ya vamos por aquí, que ahí había unos pocos más, y ya con eso sí que nos podemos ir, aquí. Ya con eso podemos enfrentarnos a Papi Tigrex. Ya lo tenemos por aquí, a ver si no se va. He cogido las cosas. Sí, vale, digo, si no he cogido la ración, malo. La vida... Vamos a utilizar trampas y todo para lo que viene siendo meterle mecos. O sea... No lo vamos a capturar, lógicamente. Tenemos que matarlo. Por ende, las trampas nos va a ser útil. Hay que tener cuidado con Tigrex. ¿Se va? Sí. No se va. Hay que tener cuidado con Tigrex. Porque solo su grito ya nos puede matar, ¿eh? Solo su grito ya no la puede liar parda, ¿eh, gente? Pensaba que venía para mí, pero no. Cuidadín, ¿eh? Vale, se está yendo a por Kira. Cuidado. En cualquier momento, cualquier golpecito, cualquier cosa nos puede destruir, ¿eh? No sé si meterle ya la trampa. No, todavía no, ¿no? Vale. Ahí tenemos a... ¡Oh, perfecto, perfecto! A Diabletes. Nos va a venir bien, diablos. A ver si no me estalla a mí. Cuidado que no me estalle. Que vamos en pelotillas, hay que recordarlo. Y ahora vamos a coger a Diabletes. Y vamos a aprovechar para darle mantequillón del bueno, ¿eh? Diablos es bastante bueno para el tema de meter daño, porque es bastante rápido el cabroncete. Así que... Vale, cuidado. Podemos meterle otro. Y el Vengador. Vale, está cabreado. Ya se va a cabrear. Ya lo vemos ahí que ha cambiado de color Tigrex. Pero ahí le hemos hecho bastante daño. Ahora, en cuanto se le quita un poco el cabreo... Vale, cuidado, ¿eh? Bien, bien, bien. En cuanto se le quita un poquito el cabreo... a ver si conseguimos stunearlo sería espectacular, ¿eh? Pero que va. Cuidado. Uf, nos hemos librado de eso de milagro, gente. Nos iba a estallar, ¿eh? Una vida, ¿eh? Nos iba a estallar una vida. ¡Oh! ¡Uf! Nos estamos librando, no sé ni cómo, ¿eh? Vale, aquí viene otra vez. Tiene dos, ¿no? Bueno, tres. ¿Da la vuelta? Sí. Nunca me acuerdo de esa cosa, o sea que... Con muchísimo cuidado, gente. Tigrex es un cabroncete. Vale, ahí tenemos a Bazel. Cuidado con Bazel, porque ahora no lo puedes tunear. Así que espero que... Meteos, ahí, ahí. Y vete, Bazel, por favor. No me toques los huevos, ¿eh? Váyase usted, caballero. Porque es que Bazel es un tocapelotas. Ese dañito que le está haciendo me está gustando, porque básicamente le está haciendo más daño ya los dos bichos que yo mismo. Pero como no lo vas a tunear, porque no ha pasado el tiempo suficiente, por lo menos le ha metido plaguita de... Vale, ahora cuidado. Ahora cuidado porque Bazel va por mí. Vamos a ir corriendo, vamos a irnos de aquí echando hostias. Que no me siga. Ese tío es el... Yo creo que está diseñado básicamente para tocar los cojones, ¿eh? O sea, para aparecer siempre que te estás enfrentando a alguien. Está diseñado única y exclusivamente para eso, ¿eh? Venga. Vamos a meter aquí. Trampita, perfecto. Recordad que no podemos... Venga, stunealo. No, que no podemos afilar, ¿vale? Nada de afilar. ¡Hostia! Pensaba que no me daba, tío. Ya veis, ¿eh? Ya veis, pensaba que no me daba la pata. Pero sí. Tendría que haber esquivado otra vez más para atrás. Cagada, gente. Cagada. Esa ha sido una cagada grande por mi parte, ¿eh? La verdad que ha sido bastante jodida, ¿eh? Tengo que acordarme, por cierto, de no afilar, porque estoy ya acostumbrado ya a afilar y cuidado, ¿sabes? Pues sí, eso ha sido una cagada bastante tocha por mi parte, porque por confiar en que no me llegaba, me ha llegado más que de sobra, me ha destruido, o sea. Y no le hemos hecho tanto daño como para poder ya ir tranquilos con una vida menos, ¿eh? Ha sido una pequeña cagadiña, pero bueno, no pasa nada, gente. Es lo que hay, son cosas que pasan. Vamos a... Ya que está por allí, vamos a aprovechar antes de llegar, nos vamos a tomar una droguita demoníaca. Porque aunque la piel de armadura no nos sirve, porque nos va a subir la defensa de qué, si no tenemos. Pero sí que nos es útil el daño sí. Vale, ahí tenemos otra vez a Bazel, que nos va a venir a tocar los cojones constantemente, por lo que veo. Y todavía no se puede. Cuidado. El grito... Uf, como me dé, verás. Vale, gente. Es que va a hacer el... Está por ahí y no me fío un pelo de él, tío. Porque a la mínima me va a estallar, ¿eh? Vale, cuidado. Que antes la he cagado. con ese... ¿Bazel se va? No, es que está a lo lejos y todavía no se ha dado cuenta. Ahí se va, vale, perfecto, perfecto. Me gusta, me gusta. Que si no, tío, no estoy tranquilo, de verdad. Vale, por cierto, todavía por alguna razón no hemos stuneado a este perro. Vale, ya se ha calmado. Cuidado. Uf. Cagadiña, ¿eh? Pensaba que me daba con la cola y la jodíamos, ¿eh? ¡Va, animal! La madre que lo parió, ¿eh? A ver si me deja stunearlo. Cuidado, 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 cuidado. El grito. Que ya una vez me mató el grito. Me acuerdo que una vez me mató el grito ese porque hace un daño que te cagas, ¿eh? Es el único de por sí que con el grito te puede joder vivo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Uf! Hostia, se me ha puesto el culo. Pero apretadísimo, ¿eh, gente? ¡No! ¡Te vas, animal! Voy a tener que... ¡Uf! Espera, 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 mira. Vente, vente. Vente, Tigrex. Aquí, papi. Uff, casi, ¿eh? Me ha acojonado, ¿eh? Vale, cuidado porque ahora se va a poner a dar vueltas. Cuando está así, tiende a dar vueltas. A saltar para adelante. Porque no sabe lo que está haciendo. ¿Veis? Y es peligroso. Ah, ¿veis? El cabrón no es tonto, ¿eh? El cabroncete no es tonto. Venga, vamos a meter la trampa aquí. Aprovechar que ahora va a venir. Vente, vente, vente. ¡No! Vale. A ver si le podemos stunear. Vale. Aquí la vamos a hacer bastante daño. No tanto como el que quería hacerle, pero... Cuidado, 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 cuidado. Pero bueno, bastante le hemos hecho, con la tontería. Vale. Tengo que recordar que más de una vez se me va a ir el DO. Que no puedo afilar. Ya verás. Ya verás. Que al final la cago, ¿eh? Como un campeón. Si afilo... Si lo hago sin querer y afilo... no, otra vez no, hombre. Si lo hago sin querer y afilo... reseteamos, ¿eh? O sea, tal cual. Vale, Bazel se va a ir, imagino. Está ahí atontadillo, pero... Bueno, os podéis pegar. Yo creo que se ha reseteado ya, ¿no? No, se va a ir, vale, perfecto. ¡No, no, 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 no! ¡Qué cagada! Me he equivocado de botón, gente. Y no veas qué cagadiña. Vale, ahora viene para acá. Y se cae, maravilloso. Vale, cuidado, tíos. Estoy nerviosete. Vale, 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 vale. Vale, vale. La estoy jugando aquí mucho, gente. Ahí me la he jugado muchísimo, ¿eh? Vale, se va, se va. Se va... Vale, lejos de los otros. Me parece bien. Me la he jugado bastante ahí. Vamos a tomarnos un polluelo de estos bien guabardos. Me la he jugado bastante ahí, la verdad, pero bueno. Este sitio no me gusta porque es bastante estrechete y para este mamón no es lo que toca, pero bueno. ¿Te vas a poner a comer? Vale. Pues si te pones a comer, te estallo la cabeza así de buen rollo, ¿vale? Ahí te quería ver yo, papi. Vale. Venga, venga. Otro. Bien, bien. Incluso, ¿te puedo meter otro? Vale, cuidado, gente. Ahí escarba mucho, ¿eh? Escarba mucho daño. ¡Qué bueno, qué bueno! Mi Kira. ¿Qué me hago, cojones? ¡Qué bonito, mi Kira! Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Hostia, este sitio es súper estrecho, loco. No me gusta nada, ¿eh? Aquí me puede reventar en cualquier momento, ¿eh? Está débil. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Ponía débil o cansado? No me da cuenta, ¿eh, gente? Vale, 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 vale. Cuidado. Malo, ¿eh? Este sitio es malísimo, tío, para este cabrón cabreado, ¿eh? Este sitio es malísimo, ¿eh? ¡Oh! ¡Buenísima! Buenísima. Al menos para que se calme un poco mientras. ¡Oh! Madre mía, la que le está cayendo, ¿no, gente? Estos gatetes están... están OP, loco. Vale, vale. Cuidado. Que no deja de estar visco todavía. Y me la va a liar parda, ¿eh? Vale. No, cuidado. ¡Cuidado! ¡Uf! Vale, casi... me he cagado, gente. Digo, aquí viene la segunda vida a tomar por culo, ¿eh? Pero no, no, no. Me he acojonado, ¿eh? A ver si se calma, tío. Este sitio no es nada bueno, ¿eh? Este sitio no es nada bueno. Débil no creo que pusiese. Porque no le sale la marca, ¿eh? También te digo. Cálmate ya, perro. Este sitio no es... es que atacarle así es imposible, tío. Es un peligro, ¿eh? Vale, se va, ¿no? Ok, ok, ok. Y aparte ya tengo el filo verde. Estoy en la B, ¿eh? Pero bueno, es que me parecía, la verdad, un reto que me... a ver, a ver, a ver, a ver. Por favor. ¿Tú ves? Me parecía un reto que, bueno, no pudimos hacer porque lo estábamos haciendo Diux y yo a la vez. Y bueno, mataron a Diux. Morimos, ¿vale? Creo que no sé si lo mataron 2 o 3 veces. Entonces, claro, ya pues no se pudo... cumplir como tal. Cuidado, cuidado, cuidado. Uf. Vale, ahora le sale la marca de David. No lo pudimos cumplir. Vale, se le ha quedado la cara ahí. Vale, se ha calmado, ¿no? Cuidado. Entonces, claro, como me pareció interesante, digo, lo quiero hacer, tío. ¿Otra vez? ¿Se ha cabreado? No, vale, ha gritado simplemente. Y ya sabéis, aunque dices tú, bueno, pero es que de rango alto. Ya, ya, sí, el asunto es que te puede one-shotear igual. Sí que es cierto que no es lo mismo que rango maestro, lógicamente, gente. Pero no sé, es un retito así que me puso, pues... en directo se suscribió una persona y lo dejó así a modo de reto. ¡Eh, cagada, cagada, cagada! Uf, no ha llegado a hacerme daño, ¿eh, gente? Me he podido librar de milagro, ¿eh? Entonces, claro... nos pareció interesante y a mí me gustó y dije, oye, mira, no lo podemos cumplir en directo, pero al menos en un vídeo y que quede así grabado y tal, pues bien guapo, ¿no? Verás, verás, espero... espero no cagarla. ¡Oh! ¡No! Aunque sea pegándole poquito a poco, tío. Quiero hacerle al menos un poquito daño, aunque sea un poquito. Quiero darle en la cara, lógicamente, pero... complicadiño, papi. Con este perro. Vale, ahí le hemos podido dar. ¡Cuidado! Pensaba que venía para mí, ¿eh? Ahí viene. Ya habéis visto que, bueno, no dejo de ir sin armadura y me puede estallar. Me puede hacer ahí un Too Fast Too Furious. Ir esquivando bien. Sí que es cierto también que, bueno, como me dijo él, puedes utilizar el arma que quieras, incluso en directo, dijo. Había como un vacío legal en el reto que te he puesto y es que si hubieras cogido arco... ¡cuidado! Vale, si hubieras cogido arco, no se tiene que afilar. Y es cierto, pero como ya en arco teníamos... con arco teníamos un reto así... parecido... ¿vale? El de hacerle... ¡No! Casi la cago, ¿eh? Parecido, pero con arco. Entonces, pues no. Cuidado. No quise. Digo, bueno, con uno de... que en este momento estoy haciendo, que es el martillo. Sí que es cierto, bueno, que es un martillo de rareza 8 que tiene bastante afilado. Pero bueno, gente, el caso es que, mira, no hay que afilar ni nada. O sea, un ratito que la verdad me pareció interesante. Y como se suscribió nuevo y tal, dije, hombre, ¿por qué no? Quiero que vea el vídeo en el cual pues hacemos el retito que él pidió. Vale. Este está ya en la B, ¿no? ¿Qué está haciendo? Vale, se va, perfecto. No tengo... Vamos a comernos un pollito por aquí. En lo que se baja. Ahora podría haber guardado una trampita y lo estallaba del todo ya. Pero bueno, si dejamos que se duerma... No, no. Se va hacia donde está el diablos. Se va hacia donde está el diablos. Sí, sí, literal. No quiero que el diablo lo mate, que lo quiero matar yo, gente. Lo quiero matar yo. Esperemos que el diablo se largue. Es que se van a ver y se van a dar de hostias. Eso me matan a mí, una de dos. Estos dos no se llevan bien. Ahí lo llevas. Vale, voy a dejar que se vaya diablos, ¿vale? No voy a utilizar a diablos para terminar el combate con él. Porque literalmente le tiene que quedar poquito y no quiero que pase eso, ¿vale? Quiero... Esto es un Tigrex versus Roller. Una cosa es al principio. Joder, la que le está metiendo el diablos. Una cosa es al principio. A modo de... ¡Ojo! ¡Cabrón! A modo de ayuda. ¿Se van a pelear los dos ahora? O diablos, vete, por favor, ¿eh? No me tocas los huevos. Y otra cosa es para terminar el combate, ¿sabes? No, 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 que se van a venir los dos contra mí. Ah, no, no, vale, perfecto. Hostia. Me he acojonado, ¿eh? Putos diablos, tío. No, cuidado. ¡No! ¡Mierda! ¡Segunda vida! ¡A tomar por culo! ¡Uf! Hostia, no me ha hecho daño de milagro. No sé ni por qué, gente. Creo porque me he puesto detrás, ¿eh? Pero pensaba que me estallaba, ¿eh? Sí, creo que al ponerme como detrás de él, la onda expansiva del grito no me ha dado como tal, ¿sabes? Otra vez tenemos a este cabrón cabreado, ¿eh? Me cago en... Mira que no lo quiero mosca, ¿eh? Porque es bastante joputa, ¿sabes? Pero bueno. No me fío de él. Quiero meterle en la boca para terminarlo, tío, pero no me fío de él. Aquí lo tenemos, gente. Uf. Vale, vale. A ver, sencillete, ¿eh? Las cosas como son. Es más la tensión de esquivar para que no te dé. Pero sencillete. Es... Me ha gustado el reto. La verdad que me gustó. No lo pudimos completar, yo digo, en directo simplemente porque Diux se despistó un par de veces y como habéis visto en la primera, como he hecho yo, me ha pisoteado y me destruyó. O sea, es decir, íbamos sin armadura. Entonces, claro, quieras o no, el one shot está ahí, hay que tener mucho cuidado. Sí que es cierto, bueno, que Tigrex, a su vez, que es un bicho bastante agresivo, tiene, digamos... Al menos el de rango... Bueno, el de rango maestro simplemente cambia un tipo de ataque, una versión de su colazo, creo. No me acuerdo qué era exactamente, pero hacía otro movimiento. Pero no deja de ser el mismo y es unos movimientos que te puedes hacer rápidamente con ellos. Te puedes acostumbrar muy rápido a ellos. Entonces, bueno, aquí tenéis el retito. A mí la verdad es que me gustó cuando nos dijo. Me sabió mal en el directo no poder completarlo porque al final decidimos seguir un poquito para adelante en vez de volver a repetirlo. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Me lo guardo yo para grabarlo, ¿vale? A modo de retito. Sin afilar, sin armadura y con martillo. Un Tigrex de rango alto. Y la verdad es que me gustó la idea. Dije, hay que grabarlo para la parte de los retitos que tenemos en el canal, que por cierto, si no lo sabéis o no habéis dado cuenta, hay una sección de retos que me ponían los suscriptores, que hay unos retos muy divertidos y hay otros que son brutales, pero brutales. Hay uno de Gaismagorm que me encantó y lo que me costó, matarlo con el arco, pero no usando el arco como tal, sino usando el ataque cuerpo a cuerpo del arco, que es la flecha. Cuando agarra la flecha con la mano y da un golpe, pues de esa forma. Fue exageradísimo, o sea, fue exageradísimo, pero bueno, me encantó. Bueno, gente, pues nada, hasta aquí el videito. Espero que os haya gustado el retito, un retito medianamente sencillo. Era más preocupante el no dejarse golpear para no morir de un hit por parte de Tigrex, que realmente matarlo, porque, bueno, le hemos hecho bastante dañeta al llevar, lógicamente, un arma de rango maestro. O sea, le quitábamos mecos de 400 o 500, entonces también es normal que caiga relativamente rápido. Así que nada, tíos, si os ha gustado, ya sabéis, dadle un fuerte like, suscribíos si no estáis, nos vemos en el próximo vídeo directito, ¿vale? Que directito ya será para la semana que viene, porque como ya os dije, si hacíamos directo iban a ser entre semana. Que en los fines de semana habrá algún que otro vídeo y yo estaré, pues, de relax con la jefa, ¿vale? Así que, gente, pues eso, nos vemos en el próximo vídeo directito. Un fuerte abrazo. Chao.